escuchándome. Buenas noches a toda la raza conciertera que se conecta con nosotros en este martes de conciertos. Le vamos a quitar muchos seguidores al juego de las ligas mayores de la Serie Mundial, pero pues ni modo. ¿Quién les manda poner el partido a la misma hora que nuestro programa? Ni modo, se tiene que sacrificar. Bienvenidos, gracias. Hoy tenemos el panel expandido con la presencia de mi compadre Memo Duque, como todos los martes. Gracias a los que se conectan. Iván está terminando de dar una clase, a ratito se nos conecta. Pero bueno, estamos para continuar el programa que quedó, digamos, pues le dimos hasta donde pudimos el domingo con respecto a lo que es un tema pues que nos involucra a todos los concierteros, que es el del ritual de los concierteros. Ahorita vamos a ver hasta dónde nos quedamos para seguirle ahí. Bienvenidos, Memo. ¿Qué te digo, Doc? Muy triste, no solo para la raza concertera, no solo para los gustosos de la música, no solo para la gente
amante de la música de los ochentas, a los que crecimos con la banda de Oldfield, que una pequeña polémica que se armó con unos buenos amigos de Guadalajara y la Ciudad de México, y quedamos en que lo que pasó en Monterrey con The Oldfield no se replicó en ninguna ciudad de la República Mexicana. Lo que aquí pasó, el señor, el mismo señor Tony Lewis, lo llegó a decir, que lo que pasó en Monterrey con su banda fue único, fue muy singular, fue extraordinario. Y caray, un día triste que vamos a ver si con un par de cervezas y platicando con estas bellezas que nos acompañan y con el gran señor Oscar, se nos pueda un poco mitigar este pesar que tenemos. Así es, día muy triste por lo repentino, ¿verdad? Porque fue inesperada, así lo publicó su página, su manager, y bueno, toda una historia que les vamos a platicar el domingo, porque conciertos, yo personalmente, Memo, incluso teníamos un proyecto con el señor Tony Lewis, para traerlo a Monterrey, y por eso estamos... En el mes de abril nos hubiera tocado traerlo al señor Tony. Por eso estamos devastados. Todavía más dolidos, caray. Así es, pero bueno. Coronavirus. Les vamos a platicar todo eso el domingo, y claro, vamos a platicarles también pues todo lo bonito que es, como lo hicimos con Mr. Eddie Van Halen, de celebrar su música. El domingo vamos a celebrar su música, y pues bueno, toda esta semana es semana Outfield en mi estéreo, no sé ustedes. Pero bueno, bienvenidos. Vamos a seguir con el tema de conciertos del, como decíamos, el ritual de los conciertos. Tenemos nuevamente a Vane Cantú, que ya nos acompañó el domingo y que nos quedamos con muchas anécdotas pendientes. Vane, gracias por dejar un ratito, ¿cómo se llama? Toda la tarea que les dan en arquitectura para poder estar con nosotros un ratito. Gracias, buenas noches a todos. Las damas, Marelva Gómez, que ya la recordamos de aquel excelente programa de The Killers, que la tenemos porque, pues, aquí ya vemos puro conciertero, pero Marelva sí, yo creo que está en un muy lugar bien. Acá, sí, está en un lugar no, muy particular. No. Gracias, Marelva, por con poca realmente anticipación aceptar la invitación nuevamente. No, hombre, encantada. Hola a todos. Y el buen Oscar, que nos acompaña, Oscar Leiva otra vez, ya viajero frecuente con nosotros. Gracias, Oscar, por también salirte temprano al jale y venirte corriendo a tu casa para poder estar con nosotros. Claro. Están estos buenas tres noches chavos, a todos. Están estos tres chavos y luego estamos ya los concerteros, ¿verdad? Ellos están arriba y luego ya estamos nosotros, simples mortales, ¿verdad? La verdad sí, es que no. Sí, digo, la verdad es que sí, y eso que bueno, ahí nos defendemos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver dónde nos quedamos con la plática, con más bien con el tema, en qué punto nos quedamos, y pues bueno, yo sé que Memo tiene un sazón muy especial para estas pláticas, el tema, habíamos dicho, el ritual de un concierto parte 2, y según lo que yo recuerdo, nos quedamos, bueno, primero, este es el grupo que acabamos de ver, The Wombats, es un grupo de Liverpool, Inglaterra, que mucha gente no lo conoce porque realmente, como siempre, en Estados Unidos y en este lado del continente no, pero han vendido más de 1 millón de discos, un grupo que tiene ya 4 álbumes y pues bueno, muy recomendable. Aquí está la playera, porque sí, es de esos grupos que sí me gustó. Y el tema se llama Let's Dance for Joy Division, fue lo primero que me llamó la atención del nombre, que incluye al grupo de Love Division. Hablábamos de la, ¿cómo se llama?, de la publicidad, ¿verdad? El ingenio de la publicidad en nuestro país, muy sui generis. Placebo subió esta foto, si mal no recuerdo, a su página, porque le llamó mucho la atención, y el buen Peter Hook, cuando vino a Monterrey, estas se las debía de la más pasada, le llamó tanto la atención que dijo, yo quiero una foto con ese mural, ¿verdad? Y ahí está Mr. Peter Hook, el mismo día del concierto, que ese lo vamos a preparar muy pronto, programa, un show muy especial que incluye al buen Memo y a mí y a otros colegas. Pero bueno, el tema, y esto fue sugerido por Eddie, que le agradecemos mucho, uno de nuestros seguidores, Eddie González, nos sugirió esto, que es cierto, no lo había yo pensado, y los que vamos a un concierto, el día, vamos a poner, ya tienes tu boleto, ya sabes con quién vas a ir, ya sabes todo, pero hay rituales, ¿verdad? Que ahí viene propiamente el nombre del programa, ¿verdad? O sea, el día del concierto, el mero día, ¿cuál es tu ritual del día del concierto? O sea, por ejemplo,
La primera cosa aquí, la variable, es cuando cae entre semana, ¿verdad? Que cuando cae en fin de semana, obviamente va a ser diferente, ¿verdad? Y hay gente que prefiere que, pues casi todos preferimos que sean fines de semana, ¿verdad? Viernes y sábado principalmente, ¿verdad? Porque pues andamos en el trabajo y si es entre semana, pues a lo mejor el trabajo sale y no puedes llegar a la hora que tú quieres, ¿verdad? Desgraciadamente, pero si es el fin de semana, pues bien padre, porque te puedes ir a la hora que tú quieras, siendo sábado y siendo domingo. Los domingos. A ver, vamos a hablar de este tema, porque ya empezando por aquí, ¿cuál es tu día favorito para un concierto, Vanessa? Yo creo que viernes. El viernes. Oscar. El ombligo de la semana, el miércoles. Poco, a ver, ¿por qué? Porque esa respuesta está un poquito fuera de lo ordinario. Sí, porque el miércoles, pues a veces no hay mucho movimiento antes de que llegara el concierto. Okay. Pero temprano y no hay mucho movimiento. Eso es cierto. Sí. Los fines de semana, ya que se te amontonan varios eventos en la misma zona. Es cierto. Hay un partido de fútbol. Es correcto. Hay muchas cosas. Por el tráfico, es cierto. Bueno, obviamente sí. Los conciertos prepandemia, ¿verdad? ¿Tú, Marelva, tu día favorito para un concierto? La verdad, me vale. ¿Qué día te vale? Les dije que esta muchacha está a otro nivel. Si es entre semana, o sea, la verdad, no es como, ay, o sea, ¿por qué lo hacen este día? O sí, para mí. Ok, yo personalmente. Todo terreno. Ok, personalmente yo pienso que como que el sábado, ¿verdad? Porque no fuiste a trabajar por lo general, o si fuiste nomás en la mañana, ya para el medio te desocupaste, y el domingo no hay que trabajar, ¿verdad? Pero el domingo, tú, Memo, a ti cuando te toca ir como fan, como asistente, ¿qué día es el que más te late? Fíjate que yo estoy un poco de acuerdo con Marelva. Yo creo que es que, compadre, nosotros, digo, a lo mejor nosotros somos una generación, incluyo al jovencito de Oscar, somos de una generación que como no nos tocaban tan seguido los conciertos, no venían tantos artistas, agradeces, sea lunes, sea miércoles, sea domingo, que venga esta banda que quieres ir a ver, que venga este artista que quieres escuchar. Entonces, el día es lo de menos. Obvio, si cae en domingo, yo creo que sí tenemos ciertos rituales previos, como es el comprar cerveza, porque terminando el show, necesitas ir a platicar el show. Y como ya no venden cerveza, por lo menos aquí en Monterrey, después de las 6, difícilmente encontrarás. Entonces, tienes que, antes de salir al concierto, comprar unas 2 cajitas de cerveza y dejarlas ahí. Pero, fuera de ahí, creo que cualquier día es bueno para disfrutar un concierto. Eso es cierto, eso es cierto. Cualquiera, digo, yo nunca he dicho no voy a ir porque cae en domingo. Yo sí tengo una pregunta. Venga. ¿Y con novio? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ritual cuando el novio está ahí? ¿Y tiene que ir el novio o no va a ir el novio? Sé que son dos rituales diferentes, Vanessa. Pues mira, creo que nada más una vez me ha tocado ir con novio. Y lo puse a grabarme todo el concierto porque... ¿Qué concierto fue, Vane? Que sirva de algo. Fue el Tecate Live Out y era... Okay. Yo estaba en primera fila para ver a LP. Entonces, o grababa o disfrutaba y brincaba. Y aparte, como soy muy chaparra, pues me tapaban todo desde que... Pues, ¿Pero varió el previo? Ah, ¿el ritual previo? Pues creo que él se acopló a mi ritmo porque yo sí fue que no, hay que irnos desde... horas antes para estar ahí, pensar buen lugar y todo. Pero pues no, en sí, no fue muy diferente. Ok, o sea, la respuesta de Vanessa es, no estorban. No. Marelva. Y para mí, la verdad, sea de que con Ali, o sea, con pareja o de que con amigos, o sea, yo tengo una filosofía bien rara. Pero es, si yo quiero ver, o sea, si alguien me quiere seguir a lo que yo quiero hacer, con ganas. Si nadie me quiere seguir, con ganas también, o sea, aunque sea novio. A mí, yo no me limito, obviamente cuando vas con novio o con alguien, obviamente está súper padre porque si estás en cancha o lo que sea, como que tienes alguien que te esté cuidando de alguna manera.
Pero de ahí en fuera, la realidad es que vaya con amigos, vaya con alguien, con amigas, así. La verdad, no, o sea, Dinámica, yo la puedo hacer como de que. Esa es, no, esa, yo me voy a ir a ver a este grupo, si alguien me quiere acompañar. Ese es el grado. Si alguien me quiere acompañar. Ese es el grado superlativo de concierteros. Sí, ya sea, nos lo dijo Mariel Van Killer, nos lo dijo Angie también. Dijeron, yo voy con un grupo, pero digo, yo me voy a ver adelante. El que quiere venir conmigo, ¿verdad? O yo quiero ver esta banda rara o no rara. Y que quiera venir conmigo y pues se van por su lado, ¿verdad? Oscar, sí. para nosotros sí varía, ¿verdad? Con morra, sí, bastante. O sin morra es sí, diferente. No, sí, bastante varía. No, no, no. Sí, no, no, no. A ver, ¿cuántas son esas? A ver, ¿por qué? Pues, te estás metiendo un tema muy, muy álgido. ¿Por qué le invité, caray? Cuéntame sí, a veces, esas, Oscar. No, a veces dices, sí, o sea, de que no, o sea, a veces las estás esperando y no llegan y tú quieres ya estar ahí y no, o sea, tú ya quieres estar en el concierto sí. Y oye, no, espérame tantito, ya voy por allá, espérame, ya voy por allá y no, o sea, así es. Sí, es un, hay que esperarlas un poco. Es que tener paciencia. Poco puedes hacer, dependiendo de y cambia. Sí, mejor cada quien con su boleto y ya, sí. Si llegaste primero, bueno, métete y allá te espero. Y si no nos vemos porque es un festival y hay mucha gente, pues ni modo. Déjenme mandar saludos antes de, saludos al doctor Octavio Martínez, Eddie Garza, que ya platicamos, Luis González Juárez, Ale Guerrero, Jacobo Segura, saludos Raúl Martínez, Alex Beato, Lupita González, Rodolfo Galindo, saludos de parte de todos, Roberto Arizmendaris, perdón. Mario Barrientos, saludos también de Rocío Garza, en memoria de Outfield, dice Rodolfo Galindo, Cintia Garza, Angélica de Camarillo, Víctor Calvillo. Ale Guerrero nos dice que una semana antes del concierto escucha todos los días al cantante que va a ver y que va a ir a ver, ¿verdad? Y, y pues que sí, ya está de acuerdo que a veces es mejor entre semana por el caos, ¿verdad? Por el caos que hay. Entonces, pues si es un día, la única bronca es esa, ¿verdad? Que si es entre semana, pues de la escuela te tienes que ir corriendo o del trabajo y a veces no puedes llegar, pues, lo más temprano que tú quisieras, ¿verdad? Que eso es algo que también vamos a platicar ahorita. Que eso, bueno, los fines de semana, pues, no sufres porque, pues, el sábado, el domingo, ahí te vas a la hora que tú veas pertinente, ¿verdad? Eso que dice Ale es muy cierto, incluso aquí lo tenía, ¿verdad? Aquí está mi colección de The Alarm, entonces cuando yo iba a ver a The Alarm, pues agarro todos mis CDs y es lo que traigo yendo en el carro esa semana y hay raza que tiene todos los viniles y se ponen ahí los viniles ya que están en casa. Una cosa bien importante es si el artista trae disco nuevo, hay que oírlo, ¿verdad? ¿Verdad, Vanessa? Yo lo estudio desde meses antes, desde que sale. Para ese día, me voy a saber todas las canciones. Sí, incluso, aunque no seas muy fan del grupo, ¿verdad? Incluso algunos artistas me ha tocado que lo recomiendan, porque luego te pasa esto, ¿verdad? Que vas a un concierto y tocan la canción que no te sabes y todo el mundo bien prendido, así como que estás fuera del lugar. Bueno, entonces, es que para muchos... la canción promocional del nuevo disco de la banda es la que esperas para ir al baño o comprar más cerveza, ¿verdad? Sí. Bueno, depende del grupo, ¿no? Exacto. O sea, si hay unas que dices, ay, de que nada más vienen a escuchar estas canciones y ya. Ah, sí. Pero sí, hay otras que sí siento que valen la pena. O bueno, que ahí saltan de que los fans de verdad y no de que los que nada más están ahí por la canción popular. Qué buen punto, Marelva. Y cuando van con alguien que van por la rola de moda nada más, ¿qué pasa con ese chavo, esa chava que los acompañó, esa amiga? Pero que tú vayas por una canción así porque... No, que canción, tu acompañante. Con dos no, pues... Y uno de ellos te vas enterando ya en el concierto... que solo se sabe la rola de la Macarena, es la única que se sabe. Pues, bueno, la verdad a mí no me importa mucho, o sea, no me afecta. Acuérdate, al contrario, digo, ay, qué pena que si no te gusta mucho... Acuérdate que Marelva está en un nivel que no comprendemos. A mí sí me da cosa, a mí sí me da cosa sí. Como que... Sí, pero que no va Como que hasta siento que no lo puedo disfrutar del todo porque sé que la otra persona no lo está disfrutando. Trato de separar como que, ok, pues
yo lo voy a disfrutar porque a mí sí me gusta, pero como quiera, no, sí, sí me puede. Es cierto. Pero sí, es que yo ahí soy un poco diferente, de que si yo sé que a la persona no le gusta, oye, no gastes tu dinero en eso, no pasa nada. O sea, bueno, es lo que yo pienso. Yo no gastaría dinero por más que mis amigos de que les guste algo que a mí no me gusta. Pero, por ejemplo, el caso de YouTube, en su momento hablaremos del concierto de YouTube, pero el 60-50% de la gente que fue por farol. Fueron por la foto. Fueron porque se sabían las dos rolas de YouTube. Es la verdad. Es la verdad. Yo a ese concierto fui, y me acuerdo que fue que en 2005-2006, y me acuerdo que lo estuvieron de que, el domingo pasado que estaban hablando de que cómo te enterabas de los conciertos, ok, era por el periódico, todos los días periódico de que el anuncio, sold out, y yo estaba de que, pues enojada porque yo no había alcanzado boleto, ya me valió, y fui ese mero día tipo a reventa y conseguí, y sí sé que obviamente, pues era que mucha gente a lo mejor estaba ahí como porque era de que, lo difícil que era estar ahí. Pero también siento que, sabes que a lo mejor a ese por si yo no me sabía toda la discografía en ese entonces de YouTube, digo, ni a la fecha, ¿verdad? Tienen demasiado. Pero sabes. Que el grupo se dio cuenta. Yo creo que son de esos grupos que, de todos modos, o sea, independientemente que ahorita no estén en su top y que sean un chiste para muchas personas, o sea, yo siento que de todos modos te quedas como que ves un show y la verdad, para mí ese, a pesar de que no es mi grupo favorito, está fácil en mi top 5. De que los conciertos más como impresionantes que me ha tocado ver, o sea, sí siento que muchos a lo mejor nada más van ahí como por darme un check. Marelva, volvemos a lo mismo. Aquí hay un nivel. ¿Le quieres dar la bienvenida al señor Iván? Nada más, sí, saludos Iván, ya todos lo conocemos, bienvenido. Gracias por acabar la clase temprano. Adelante, vamos. Estamos con un grupo de gente que tiene un conocimiento general, o sea, si hablamos de YouTube y decimos las canciones que cantó, si tenemos por ahí el roster de rolas, estoy seguro que por lo menos conoces el 75% de las canciones que tocaron. Claro. Mucha gente únicamente fue por Donde las calles no tienen nombre, o por Lemon, la rola de moda del y se acabó. Inclusive, no, de hecho, por Vértigo. Tocaron dos veces. Increíble, sí, pero bueno. O sea, no sé por qué hicieron eso, la verdad. Yo conozco gente que fue al concierto y que les llegas a preguntar, oye, tus conciertos más memorables, ni se acuerdan que fueron a YouTube. Ni se acuerdan. No me acuerdo que fueron ellos. Ahí es lo que platicaba Vane, ¿no? Que dices, caray, como que te da un poquito de pena decir, híjole, ¿por qué viniste? Estamos. Quería el boleto. ¿No? Andamos, Iván, en el. Bueno, estamos tocando el tema todavía del lo que es el ritual el día del concierto, ¿verdad? O sea, sí. ¿Tú qué haces antes de llegar ese día? Si es fin de semana o si es entre semana, ¿verdad? Oye, pero llegué justo a tiempo, Memo, para la defensa de YouTube. entiendo que le están dando con todo. No, al contrario. No, Mario, estamos dando a los que van nomás a oír dos rolas. No, a los que fueron. Mi amigo el Pepino, que dice, yo te acompaño al concierto, y compadre, no te sabes ni una, nada más vas por la foto, caray. ¿Qué onda? Pero fíjate que aunque alguien no conoce. Eso ocasiona que los 50, 60 pepinos que compraron boleto por irse a tomar la foto, la pobre de Marelva tenga que comprar un boleto en reventa. A ella sí le gusta. Pero fíjate, Memo, aunque alguien no conozca YouTube, el contenido social. Totalmente. Sí, es lo que decía ahorita Marelva. Te conecta y aunque no nos conozcas, yo llegué a emocionarme mucho con algunos temas, con la gráfica, con la personalización al país, porque Bono lee. Escritores del país al que visitan, utiliza diálogos de escritores del país, la temática, pues ya ves que la bandera de México, etcétera. Sí, claro. Oye, y como contraparte, si yo voy a un concierto de Bronco, me sé el 70% de las canciones también.
Entonces, ya nos estamos saliendo mucho del tema, ¿eh? Demasiado, Iván. Yo en su momento mencioné a los Mier y a Pegaso y tú te ofendiste. Ah, pero Iván sí puede mencionar a Bronco, ¿verdad? No, ya le estoy diciendo que se está saliendo mucho, mucho del tema. Vale. No, doctor. El problema es ese, Iván, que ahorita te digo, después me topo hace menos de un año a mi compadre el Pepino, y le digo, oye, los conciertos más memorables a los que has ido, no se acordaba que había ido a ver a YouTube, güey. Entonces dices, caray, qué desperdicio, caray, porque la neta es que vas por el farol. Y ahorita con los festivales que hay, la mayoría va por el farol. Va por la foto. Como decíamos, les decimos en los deportes, de Villamelones, a los que no saben nada y van nomás ahí por el caché, ¿verdad? Okay. Déjeme, Alex dice que su día favorito es... mejor días entre semana, ¿verdad? También. Tú, Iván, ¿qué día es tu día favorito para ir a un concierto? Si es que, digo, no tienes el micrófono. Perdón, oye, es que vengo de la sesión de alumnos y uso mucho miedo. Costumbre. Oye, no, yo sin duda prefiero el fin de semana porque por las labores, la actividad normal no me permite mucho durarme entre semana. Yo fin de semana disfruto mucho. Sí, muchísimo. Pues te vas a la hora que quieres y te regresas sin prisas y te levantas al día siguiente a la hora que quieres. Aparte, que es la motivación de la semana. Pues sí, aunque hace 20 años, cuando tenía la edad de Vanessa. Ah, me cualquier día. Así es. ¿Hay algo en particular, por ejemplo, tú, Oscar, algo en particular que hagas de ritual el día del concierto? O la semana antes de, ¿cómo te preparas tú? Pues primero, en cuanto a unas buenas chelas antes de el precopeo. Para que llegues bien ambientado. Okay. ahorita hablamos de ese tema. Sí, porque ya Memo se va a quedar el resto de la hora con ese tema. Okay. Y te vas a escuchando música del grupo. Okay. Al que vas a ver, para que vayas bien ambientado. Como los que trabajamos entre semana y va a ser un concierto entre semana, yo siempre pido el día. O sea, yo siempre pido el día del concierto al que voy. ¿Y es el día del concierto o el día después? Porque yo conozco gente que pide el día después. Sí, ¿por qué? Me dice, ¿por qué no el día después? Le digo, porque prefiero ir más fresco al concierto, más relajado, más bien, sin toda la presión de haber estado en el trabajo, llegar bien, al otro día como quiera, lo recuperas y ya, pero... En el concierto no vas a estar todo desanimado, todo cansado después de una jornada laboral. No, es cierto. No se puede, es cierto. Es y cierto. Eso es lo que hago yo. Primero pedir permiso en el trabajo y después ambientarme con la música del grupo. Y los que tenemos libros y los que tenemos discos, ¿verdad? Que pues son cosas que colecciona la gente interesante, como dice aquí. Pues a veces nos ponemos a leer, ¿verdad? Un poquito del artista, te pones a oír la música. Si tiene chance de leer algo, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Cancha o butaca? Es la pregunta que sigue. ¿Cancha o butaca? ¿Dónde compras? A ver, Vane, tú. Está bueno. A ver. El concierto depende del espectáculo. Sí, okay. Yo también creo que depende. Sí. Pero, a ver, perdón. Dale. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver a Roger Waters, creo que butaca es el lugar idóneo para poder aprovechar al máximo el espectáculo que nos va a entregar el señor. Pero si voy a ir a ver a Lenny Kravitz, es cancha, compadre, porque el señor Lenny Kravitz es música, es experiencia, es el artista en el escenario. Entonces, depende, ¿a quién voy a ir a ver? Okay. ¿A Pegaso o a Bronco? Ah, que la... Este es un programa de rock, Memo. ¿Entiende? R-O-C-K. Rock, ¿ok? Adelante. No, era para ponerle ahí pimienta. Yo creo que el día que se presentó el Flea Party Bronco... Ah, que la... Allá con Bronco. ¿Verdad? Por eso somos especiales. Elba, butaca, cancha. Por lo general, siempre es cancha, porque me da una frustración cuando hay tipo de espacio, o sea, cuando no es que haya sillas, obviamente, aunque estés más cerca, o sea, que me da como una frustración voltear y ver a la gente súper prendida, bailando, o sea, y obviamente tienes el plus de que puedes estar súper adelante o así, que la verdad...
No, o sea, yo no sé por qué, pero es lo único que yo tengo suerte. Cosas de los conciertos y siempre acabar hasta adelante y así. De manera, sí, ¿cómo se dice? De manera sí. Bien, o sea, no por meterme ni nada, nada así feo. Pero me ha pasado que, no sé, ¿qué concierto era? Cuando vino Daft Punk aquí a Monterrey, pues lo mismo, se acabaron los boletos y a mí, yo conseguí boletos de que en un palco. Total, fui con un amigo y bueno, Daft Punk trae un super show de que están tocando en la pirámide y todo esto. Claro. Y obviamente se veía increíble, tipo desde donde estaba, pero al mismo tiempo volteaba y veía la cancha y había que una fiesta increíble ahí y yo estaba de que como que una parte de mí estaba como, sí, veo bien padre esto, veo este show, pero al mismo tiempo veo que abajo se la están pasando súper bien. Entonces, como que de ahí, ¿esto fue qué? 2007, pues ya se fue hace mucho, como que me quedó la espinita de que lo vivo bien diferente, o sea, y no sé, bueno, sin meterme en el tema de The Killers, que bueno, cuando ha venido dos veces, y puedo decir, bueno, un día los dos sentados y otro de pie, no. Siempre es como, ¿para qué me hago? Yo quiero estar ahí, y se acabó. Entonces, comparto la idea de lo que decías ahorita también de Roger Waters, o bueno, cuando sabes que son shows así, que son como de estadio tal vez, o sea, sí es muy diferente estar sentada a verlo, a vivirlo después ahí, entonces, no sé, siempre tengo estos sentimientos encontrados, pero también siento que estando ahí con la gente, como que la energía, o sea, como que es bien diferente cómo sí. Vives el concierto. Sí, sí, entonces, yo estoy de acuerdo. ¿Tú, Vané? Dice Eddie Garza que él prefiere butaca, que inclusive ya tiene su lugar apartado en el Banamex y en la Arena Monterrey, porque está cerca del baño, porque lo atienden bien rápido claro. Los del TAC, tiene todas las comodidades. Claro, claro, o sea, la comodidad de estar sentado en tu lugar, para empezar, puedes llegar a la mera hora, digo, desde ahí ya es una gran ventaja, ¿verdad? Pero, pues, es que depende del formato, o sea, siempre que sale un concierto, dices, preguntas, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser cancha general? ¿Va a ser butaca sentado adelante? Porque yo sí estoy de acuerdo que, pues, obviamente lo que uno quiere es estar lo más cerca posible. Entonces, cuando es cancha general, al menos mi perspectiva, yo siento, los artistas casi siempre están dando el concierto hacia el frente. Entonces, si tú estás sentado en los lados, tú sientes que el concierto se lo están dando a otros, no a ti. Y si estás en cancha, estás de frente, estás ahí, yo ese es al menos como que mi percepción, ¿verdad? Claro, es una comodidad, la cervecita, la comida. ¿Sabes el mensaje que le estás dando a la gente que le toca allá en el Palomar, güey? No, no, o sea, no, me refiero... No, no, o sea, sí, es que, compadre, los... ¡Nadie butaca! ¡No te está cantando el artista! ¡Imagínate el del Palomar! Oh. Los boletos, espérame, pero déjame defender mi punto. El boleto de cancha es más barato que muchos de los sentados, ¿eh? Muchas veces, no, en la mayoría, no me dejarán mentir. En algunos. Yo creo que ya se va emparejando un poco eso, ¿eh? O sea, obviamente a lo mejor de los que están como más cerca o así, esos van a costar más por lo que comentas de la comodidad, pero yo últimamente los conciertos, a los últimos conciertos que yo fui, sentía que ya estaba de que 300 pesos más barato, o sea, que tampoco siento que sea una gran diferencia como antes, que el de cancha te costaba 1,000 pesos y todos los demás sí te costaban 1,800, 2,000, no sé. Y ahorita yo siento que se ha ido como que emparejando eso. Yo pienso. A ver, Vanessa, ¿tú a dónde? ¿Tú cuál escoges? Yo depende del concierto. Es que mido 1,51. Entonces, ese es un problema. Yo sé que en el concierto no voy a estar a medar adelante. Prefiero en butaca y verlo porque me pasó cuando fui al de Katy Perry. Por más que intenté estar adelante, igual no veía nada. Así es. Y dije, no vuelvo en cancha, no vuelvo. En Vive Latino, que fui con mi hija y mi sobrina a ver a LP, no. Que tuve que subir a mi sobrina al hombro y nos dieron un baño, golpes y... para que la bajara, o sea, es que sí es cierto. No, pero es que además el Vive Latino sí se ve como que está medio agresivo, ¿no? Es que yo ese sí está out de mi lista, de que ese sí, no creo que yo aguante. Déjenme mandar saludos. Saludos a Rocío Garza. Dice que el viernes es su mejor día. Saludos a Melon Coli, César Canales, Eliazar Rivas. Melon Coli dice que los empieza a escuchar desde que compra el boleto. Muy cierto. Vane Garza, la mamá de Vane Garza. Vane Cantú, perdón, dice que estaba a 2 grados en el friazo de YouTube. Saludos al Quinca, que ahí anda. Unís Juárez.
Ale Guerrero dice que Bronco número uno. saludos a mamá, Irma Galindo, ahí anda. Vane dice, sí, desde que uno compra el boleto, esperas con ansias que llegue ese día. Vamos a poner un clip de música, ¿no? Para aplacarnos un poquito. Y ahorita regresamos. Lo que estoy viendo es cuál clip estará bien poner. Vamos a complacer a quién. ¿A quién complacemos? Vamos a ver. Vamos a complacer al buen Oscar con algo de Depeche. Ánimo. Muy bien. Gracias. No está proyectado, Doc. ¿Y aún no se está compartiendo? Cierto, perdón, una disculpa. Oye, Doc, más bien parece que vas a poner algo de Guns N' Roses con este delay. Your favorite game.
Muy bien, pues hay una disculpa porque se me olvidó el botoncito ese de compartir pantalla, pero esto fue In Your Room, uno de mis temas favoritos de Depeche Mode. Melon Coley dice que nos estamos olvidando del outfit, claro que ahí viene, digo, que nos alcance el tiempo. Rosy Valeriani, Luis García, saludos. Luis García dice que siempre cancha. Hilario González, ¿quién más? Elías Granados ya se está conectando. Anadelia Álvarez. Y no un tercer programa. No, esto digo, da para muchos programas, pero pues vamos a irnos a hacer una especie como de serie, ¿verdad? Oye, ese es el tema de la peña concertera. ¿Qué onda, Mario? ¿Butaca o cancha? Oscar. No, yo prefiero cancha. Pero sí hay de las dos formas. Cancha cuando van parados y cancha cuando tienen sillas. Uh-huh. Ahí también hay diferencia. Cuando cancha, cuando hay sillas, es por lo regular más caro. Sí. Y cuando uh-huh. no hay sillas, pues sí, es más barato. A mí siempre me ha gustado ir a cancha cuando los grupos que veo me gustan. Entonces, uh-huh. pero también tengo problemas porque estoy alto. Entonces, a mí me gusta irme mero adelante y siempre me están gritando los de atrás. Que me quite, que me haga un lado, pero pues... Bueno, la verdad, yo siempre quiero estar ahí adelante. Entonces, siempre les digo, ni modo, sorry. Así es. Nosotros somos las que sufrimos por los altos. Venden unas playeras que dice atrás, lo siento. Te voy a mandar una que dice atrás, lo siento. Oscar, la que te estaba gritando es Vanesita. Era yo. Ah. Lo siento. Qué gancho. Iván, cancha también. Sí, pues mira, cuando es concierto de rock donde vas a brincar, a patalear y aventar, y obviamente no hay butaca, pues ahí sí es cancha, pero cuando es un concierto, como dices, para disfrutar, un Black Eyed Peas, esta chica que vino también, digo, conciertos con mucha producción, pues es en butaca. A mí no me gusta banca, en zona de cancha no me gusta. No lo aprecio igual. Sí, ahí es gusto. Y no falta que pues, me pare yo y luego el detrás esté poniendo gorro, ¿no? Entonces, oigan. Eso es lo malo de ir en cancha. Digo, en butaca. Y a ustedes, chicas, especialmente a las niñas, ¿les ha tocado que dentro del grupo fue nuestro queridísimo amigo el Malacopa? A mí no. Malacopa. Yo de que silencio incómodo, hay que sí. Malacopatrón. Pues sí me ha tocado como que ya gente que imagínate. Ya están muy pasados de copa de drinks, lo que sea. Y sí me ha pasado que me cae cerveza y me enojo. ¿Perdón? Estás viendo The Killers, te aguantaste un mes para estar viendo The Killers y al lado está Malacopa.
con su amigo, ¿verdad? Ah, que no, no, no que vaya, no, no, que no que vaya en tu grupo. No, 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 vaya, no, 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 sí entendí eso, sí entendí eso. No, no, sí entendí eso. Pues, ¿qué te puedo decir? Vivimos en México. Sí, sí, eso es algo que en México, desgraciadamente, en Estados Unidos eso no pasa, porque inmediatamente llegan de seguridad y se los llevan, y se los llevan, de lo llevan no a la buena, Eso me ha tocado. Así es. O sea, digo, no está padre, pero luego claro. También a veces dices, ay, no. Pues estoy aquí, pero, ay, no sé, o sea, son sentimientos encontrados en general de que si te quitas o no te quitas, o sea, porque también a veces dices, ay, no, no quiero estar sufriendo todo el concierto. Hey. Me ha pasado también de que entre tomados y cantando todas malas canciones y horrible el inglés. En tu así, video. Digo, no, gracias. Entonces, te arruinan todo, no. Es cierto. Gracias a Dios en mis conciertos o desde... Tipo, a cosas que sí espero mucho, gracias a Dios, son menos las ocasiones que me ha pasado algo así. De que, ay, estoy tipo viendo, escuchando una canción y de la nada me la copean y me tiran media cerveza encima. Pero pues ya son cosas con las que pues no puedes hacer mucho, o sea, no puedes hacer correcto. Así pero... es. A ti, Vane, ¿te ha tocado del grupo de amigos o te tocó al lado también? Ojo, porque también porque hay chicas muy mala copa, sí, ah, sí. Sin duda, sin duda. De que estén tomando no me ha pasado, pero sí fumando, sobre todo en los festivales. Y se te viene, o sea, todo el olor terrible, pero no. ¿Fumando, sí. Fumando. Cualquier cosa que eche humo. Porque, sí, no, no. Y no, te marea bien feo y ya no se disfruta igual, la verdad. Oigan, en festivales, a mí me ha tocado ver a jóvenes más alcoholizados de lo que yo me tocaba ver allá en mi época. Sí, es que... Perdón, Iván, era yo. Eran jóvenes, me moría. Eran jóvenes. Y con una patineta, perdóname. Sí, eso pasa mucho en los festivales, ¿verdad? Los chavitos que desde muy temprano empiezan a darle y pues ya para las 8 de la noche ya son... Ya son unos bultos y pues pobre la gente que va con ellos. Esa gente es definitivamente el malacopa, compadre. Ese yo lo evito más que ir con la novia o con la pareja, ¿no? Que no le guste. Reto a toda la gente que nos está viendo a que se descaren. ¡Rebélense, malacopas! ¡Etiqueten a su amigo malacopa! ¿Cómo fui el malacopa? Lo que la gente que nos está escuchando, lo invito, te reto a ti, malacopa. ¿Sabes que te estoy hablando? Revélate. Dinos quién eres. Rodolfo, a ver. Experiencia. Oscar, ¿qué experiencia te ha tocado con malacopatrón? No, a mí los malacopas no me han molestado mucho. No, porque está grandote mi compadre, dándole, impone. Hey. Yo nada más, de repente están, se empiezan a juntar mucho conmigo, me empiezan a pegar, pero nada más lo que hago son los brazos. Volteo, al codo. Y sí, los hago, empiezo a hacer a un lado y volteo y me les quedé viendo, ellos también se quedan viendo a mí y así como que mejor nos calmamos. Mi cuñado Raúl González, que le mandamos un saludo, tiene la del codo en las costillas. Esa, cuando están allá, y ya se aplacan un poquito. Rodolfo Galindo dice que en cancha, es cierto, grupos como Motley Crue o como Scorpions, ¿verdad? Pues en cancha, y si vas a ver a Chicago, pues vas en butaca, por ejemplo. Muy buenas ejemplos, ¿verdad? ¿Quién más? Pues ahí las opiniones de toda la raza, dice Vanessa Garza, la mamá de Vanessa Cantú, que fue a ver a Bronco porque perdió una apuesta. Apenas yo no lo voy a creer. Apenas así se te perdona, pero y que se las sabía todas. Híjole, no. Ya. Yo recuerdo en los dos conciertos que ha dado Morrissey en la arena. Ah, ese siempre sí. Siempre han sido con sillas. Con sillas, pero... el momento que sale Morrissey, todos nos vamos para adelante, nos paramos y nos vamos para adelante. Bueno, tienes toda la razón. Que bueno, yo cuando estaba preparando el programa me acordé de ese detalle. A veces pasa, pero en el primero fue la raza, pero en el segundo él dijo: vénganse, o sea, sí. No los quiero sentados, ¿verdad? Vénganse y pues no.
Estabas en la tercera y llegaste y quedaste en primera, cosas así. Que bueno, hasta cierto punto es injusto porque las secciones de atrás pagaron menos que tú, pero bueno, ahí depende. Y obviamente siempre las muchachas, por ejemplo, yo digo con mi esposa, siempre se enoja, ¿verdad? Porque dice, oye, pues, ¿para qué? Para estar sentada y luego voy a estar ahí empujándome. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿verdad? Son cosas que ocurren, pero eso de lo que hace Morrissey, qué bueno que lo mencionaste porque no quería que se me pasara. A veces la ventaja de las sillitas es que a los artistas les da un poquito menos de miedos irse entre el público cuando hay sillitas. Por ejemplo, este me tocó, estos son el sonso de los Inhumanos, un grupo español de aquel que vinieron en un festival, y ahí entra entre el grupo cantando que le duele la cara por ser tan guapo que bueno, sí. Pero a veces es la ventaja porque a cancha cuando está toda la bola es más raro que se meta el artista. Sí ha habido artistas que lo han hecho, que esos, todos mis respetos, porque meterse entre todo el gentío general, claro, llevan a sus guaruritas y todo, pero eso sí tiene su medio. Y hay artistas que lo han hecho, me ha tocado. Cuando el de Travis, pero se aventó así, nada más él, ¿verdad? ¿Quién? El de Travis. ¿El de Travis? En el Banamex dijo, voy a irme entre ustedes, yo sé que somos gente civilizada y se van a comportar. Y sí, pues la gente, digo, no hubo muchos... Sí, el público es tranquilo. El público es tranquilo, pero ha habido, a mí me ha tocado otros conciertos que no son tan tranquila la raza y se meten como quieran. Y qué bueno que tocas el tema porque sí, me encargó mucho el señor Travis, el que le quitó la cartera, por favor, regrésela, trae ahí un... A ver, y esto, ya hablamos ahorita del precopeo, ahorita lo seguimos. Perdón, Iván, adelante. Cuando platicaste de The Alarm, que Peters pues, se bajó y... Ah, sí. Grupos que ya fueron de nuestra generación y que ahorita van a presentaciones de 300 gentes. Sí, claro. Ellos al final se bajan y platican o durante el concierto se bajan. Así es. La misma edad del auditorio les transmite tranquilidad a estar frente a un auditorio de jóvenes también. Así es. Entonces... A ver, ¿qué tenemos? No, pues lo que está diciendo Iván es de que el joven es represor, el joven es diabólico, es agresivo, y que nosotros los viejitos damos tranquilidad, damos más conciencia. Arropamos al artista. Es el mensaje de este programa. Pues es que ya no podemos, compadre, es que ya no podemos. Mira, lo de irse con unas cervezas, obviamente si es en fin de semana, pues está padre, si es entre semana, pues en el trabajo no lo debes hacer. Mucha gente se va y en el lugar del evento, que es otra ventaja de tener tu lugar separado, que pues tú te vas a salvar antes del evento y ahí te echas tus cervezas. Claro, lo más chido es cuando hay mesas y estás tomando y viendo al grupo, eso no tiene comparación. Pero la bronca es cuando estás en cancha, que te pierdes tu lugar, si te vas al baño, que la gente, y luego de lo que le preguntábamos a Iván en el de Bon Jovi, ¿te acuerdas? Que si ha ido al baño, no puedes, o sea, realmente, si no vas puedes. Al baño, se acabó tu concierto, entonces... Y ni comes, ni tomas, tampoco. Entonces el precopeo, ese es el problema, ¿verdad? Que entra la hormona antidiurética y pues tienes que ir al baño y... Qué difícil, sobre todo para las chicas, que algunas se tienen la costumbre todavía de hacer reunión en el baño y les toca a ellas ir al sanitario y quieren ir lo más rápido posible porque se están perdiendo tiempo del concierto. Y te toca la fila enorme porque adentro hay reunión de sindicato de chicas que no te dejan acceder rápidamente, chicas. Oye, no, que ese sería otra pregunta, Doc. ¿No la incluiste los baños en el concierto? Bueno, yo en lo personal, yo no voy. Estamos hablando del concierto, estamos hablando de Monterrey, pero... el Banamex, que es una historia muy diferente al evento, al festival. El festival creo que para las chicas, voy a decirlo sinceramente, para los hombres te tocan de repente unos baños ya onda 10, 11 de la noche, indescriptibles. El único lugar de todo México donde no te preocupas por los baños es la Arena Monterrey. Eso se los tengo que reconocer a los que diseñaron ese recinto porque hay muchos baños. Entonces eso es un plus, ese es lugar ahí si te quitas. Claro, si estás en cancha entre toda la bola, pues sí pierdes tu lugar, pero realmente es muy cómodo. Pero los demás recintos sí se batalla y los festivales
Ay, híjole, ahí sí, de qué bueno. Yo en lo personal, o sea, a mí no me gusta tomar en los conciertos. Ok. Ni en concierto, ni en festival, o sea. Ok. ¿Es una ventaja? Sí, para mí sí, porque, tipo, no necesito estar yendo a esos baños, no necesito estar haciendo las filas, no gasto tanto dinero tampoco en eso. Simplemente, y más que nada lo hago porque no me gusta estar, pues no me gusta tener que salirme, por si es un concierto en el que llegué tiempo antes. Así es. No me gusta saber que voy a batallar para volver a meterme en donde estaba. O sea, no me prefiero evitarme eso, y a veces, o sea, siempre me pasa que salgo del concierto y estoy tan tipo emocionada, traigo el rush a todo lo que da, y luego ya me da el bajón y es de que necesito un Gatorade ya, o necesito tipo ya que un shot de azúcar o no sé, porque siento que estoy así que toda la Asia. Pero no, tipo, es como una dieta para mí. Esa es otra característica de los concierteros de corazón. Primero es el ver al artista, ver el concierto, y la tomada viene después. Sí. Para eso está el after. O sea, yo, por ejemplo, yo así soy, ¿verdad? Si voy a butaca, es la ventaja, ¿verdad? Que tienes tu lugar. Si estás en la arena, vas al baño que te ponen abajo, o vas arriba si no hay, y tienes tu lugar, no pasa nada. Pero pues cuando estamos hablando de general, festival, canchas, sí es otra historia. Lo que he hecho últimamente, cuando estaba en los conciertos, era, yo no tomaba, no tomo en el concierto, a menos de que estén dando un vaso conmemorativo del artista. Los vasos conmemorativos, yo tengo mi colección y tengo todos los conciertos que he ido. Cuando ahí veo el de Roger Waters. Sí. Este también, amigos, dando un vaso conmemorativo, sí compro la cheve, porque ya te queda de recuerdo. Ahí está el de pero si no están dando, es el souvenir. ¿Y el de Muse? Tengo el de Muse también. Ahí los veo. Tengo mi colección de vasos, exactamente. Es un motivo por lo que compro cerveza en el recinto. Pero si ya no dan boletos, si ya no dan vasos conmemorativos, mejor no compro, porque sí está... Aparte de que estaba muy cara, pues no. Prefiero no tener que ir al baño tanto. O sea, también. Porque si te estás tomando y vas al baño. Y tú, Vanesita, no si le entras, pero con alegría. ¿Cuál alegría? No, yo igual que Marelva, si acaso voy, bueno, de que antes al baño, de que antes de irme en mi casa. Llego y antes de meterme a hacer la fila para estar en primera fila, de que, ok, déjame ir al baño, aunque no tenga ganas. La profiláctica, la preventiva. Ajá, para ya aguantar todo el día. Y procuro tomar lo menos agua posible, porque sí, a veces es necesario, porque si no te deshidratas ahí con el solazo a las 3 de la tarde en el festival. Pero de que no, sí, poquito, para aguantar. Así es. Así es, ¿no? Caso, ¿verdad, chicas? Los sanitarios sí es un problema. Digo, hablando en serio, ahorita sí podría ser un mensaje por ahí. Nos pueden escuchar personas encargadas de ese departamento y darse cuenta que es... Es que es muy difícil. Ese es un ritual aparte de los conciertos, ¿no? No, y lo desesperante es que te pierdes mucho del concierto pues haciendo filas. Por eso prefieres evitarlo, como dice Marelva. O sea, yo no quiero estar haciendo filas, ¿verdad? Entonces, al cabo, para eso está el after. Ya pusieron el desorden aquí. Mira, Rosy dice que tenía boleto para ir a ver a Bronco y que no fue porque ese día nació su niño. Y luego Eddie dice que se burlaron de él porque fue el primer concierto, fue el de Juan Luis Guerra. Digo, pasa. Rodolfo Galindo dice que una vez fue un concierto de Luis Miguel de guardaespaldas de una sobrina. Ya pusieron desorden aquí, muchachos. Alguien dice que el cuarteto de Apodaca es el equivalente al cuarteto de Liverpool. Bueno. Idéntico. Saludos. Vamos a ver qué más hay aquí. Bueno, entonces, siguiendo, ¿qué más sigue? Si vas a cancha, ¿qué horas te vas? Pues bueno, obviamente, pues hay que irse. Esta está muy buena, mi sobrina y yo nos reímos mucho. Llegamos a la escuela tarde, al doctor tarde, a la fiesta tarde, pero un concierto llegas 8 horas más temprano. Literal. Cuando fue el de King, yo quería llegar desde las 7 de la mañana. Claro que no me dejaron, pero sí, si me gusta el artista, lo más antiguo. Así es. Ay, no, yo eso sí difiero ya. O sea, sí llego temprano, pero no para hacer filas. O sea, no sé,
solamente una vez lo hice y aprendí que nunca más lo volví a hacer. Lo que pasa, Varelva, lo que pasa es que no todos gozamos de tu suerte. Se fue la, pero se fue no, o sea, es una suerte de que, por decir, tipo la arena. ¿Para qué hacer la fila fuera de la arena? Si puedes llegar a estacionarte y a tal hora y ya te haces fila adentro. Digo, pobre la gente que está hasta afuera. Es que, a mí se me hace que a Marelva, desde que la ven llegar, dicen, ah, es Marelva, déjala pasar. O sea, se me hace que eso es porque, como no se pierde ni uno, ya tiene ahí todo. Pero bueno, definitivamente tienes que ir lo más temprano para estar lo más cerca posible. Yo personalmente me iba siempre muy temprano cuando iba con mis hijos, porque seguido voy con mis hijos, cuando estaban más chiquitos, ahorita ya están más altos que yo. Pero era como que, bueno, por mis hijos vamos muy temprano, pero ahora sí es por mí. Entonces sí tratamos de irnos temprano porque pues no hay como estar a primera fila. Aquí estaba con mi hijo cuando estaba más chiquitín, ahí se llevan su celular y ahí se ponen a jugar. Pero bueno, lo que viene después, ¿verdad? De estar viendo al artista en primera fila, que sí, te den... No tiene precio. Eso sí. En primera fila no tiene precio. Aparte, te apoyas ahí en la barrera y es muy diferente estar en la segunda o en la quinta. Pero a la gente común como nosotros, no como Marelva, sí implica irte desde bien, bien temprano. No. Bueno, me refiero a la gente sin la suerte que tiene Marelva, principalmente. No, y aparte de que... Alto, pero no me meto, ¿eh? Pero no me meto, ¿no? Yo sé. Voy a dejar claro que yo no soy de esas. De hecho, yo soy de las que en los conciertos, si alguien se mete, lo educo un poco. Ajá, sí, no, no te quedas. ¿Por qué vas a pasar? ¿De qué? Bueno, no. Ya que andan con confesiones... Sola, está más fácil llegar adelante. Cierto, esa es otra razón para ir solo. Ya que andan con confesiones y para que vean que uno también tiene su lado oscuro, les voy a confesar algo, porque aquí yo siempre les digo que yo aquí no tengo inhibiciones. Esta es una foto que salió, bueno, es una foto tomada de un programa de Pati Chapoy. El programa de Pati Chapoy en un Vive Latino. Y aquí estoy yo, pero adelante, en el video salgo un día, bueno, iba con mi hermana, que es muy fan de Juanes. Y ahí estaba yo en primera fila y es así como que vámonos para mero adelante. Entonces, pues algo ahí en la tele muy ambientado yo con Juanes, pero estaba fingiendo, se los juro. O sea, yo estaba en la camisa negra fingiéndola, pero era por mi hermana, porque después de Juanes seguía Santana. Entonces ahí viene la explicación razonable, ¿verdad? De eso, que por cierto... Me he tenido que fumar artistas que no son mucho de mi agrado, esperando a la banda buena. ¿Esta cómo se llama, Vane? Jimena Sariñán. Ella, para poder ver a Snow Patrol, pues me la tuve que chutar. Y pues bueno, ni modo. Esa es una buena pregunta. ¿Qué se han tenido que chutar? Porque ahora la modalidad son los festivales. Billie Eilish. Para ver a The Cure. ¿Qué se han tenido que chutar, muchachos, esperando ver a su artista? Yo en el Pal Norte de 2017 para ver a The Killers me tuve que, con mi mamá, eran unas chavas de rap. No me acuerdo cómo se llama. MIA. Pero si está padre, MIA. A mí no me gustó absolutamente nada y era que ya se vayan. Ya, era una nada más. No, bueno. Sí. Pero, eran tres chavas, ¿no? MIA es una nada más. Tú, Oscar, ¿te has tenido que chutar algo así que no te fue mucho? Así como hablábamos de que a veces ves bandas bien padres y las conoces, ¿te has tenido que chutar algo que ya sabes, Diosito, ya cábate? Sí, pues en los Pal Norte, o sea, ahí... Por heterogéneo. Sí, muchas bandas que ni me gustaban, y ahí estoy. Mucho hip-hopero, mucho... Así que no, y los tenía que escuchar. En un live out estuve en el 2018, que estuvo Maroon 5. Fue un live out, ¿verdad? Hello. Ahí sí, yo me fui bien temprano para ver a los primeros grupos. Y antes de que salieran los que me gustaban, salió puro pop. Mucho pop y mucho que yo no sabía quiénes eran. Okay. Entonces me los tuve que chutar ahí. Y también lo mismo me pasó con que estaba muy alto y estaba mero adelante. Y habían puras chavitas que iban a ver a Maroon 5 y también me decían que me quitara. Y pues, no, yo estaba esperando a ver a los grupos que me gustaban. Es
A mí se me queda, yo esperando ver a The Cure, estaba entre puras niñas por un Billie Eilish, ahora en el Lost in City Limits el año pasado, y se me quedaban viendo así como que tú, que le digo, pues mira, les enseñaba la playera. Yo, pues yo es para estar a ver adelante, y claro, valió la pena la tortura para llegar a ver adelante, aunque Billie Eilish tiene una propuesta musical ahí más o menos interesante. Muy bien. Fíjate que yo no he asistido a un festival que no me guste la mayoría de los artistas. Te voy al Mother of All. No me ha tocado así como Oscar que me tenga que chutar alguno. Normalmente todos me gustan. Y si no lo conozco, como Garbage, por ejemplo, pues los observo. Ándale. Y muy buen grupo. Y los a disfrutar. Pero no, fíjate que no he tenido ninguna experiencia mala, negativa. Incluso aunque no sea de mi género, les saco lo positivo de la banda. Pues depende del festival, ¿no? Yo en un Pal Norte, yo en un Pal Norte tuve que aguantar a Gwen Stefani para ver a Vanilla Ice. Tu amigo, nuestro compadre Luis García va a estar muy feliz de escuchar tus palabras. Saludos al buen Luis. Fan de Vanilla, ¿verdad? Sí, bueno, creo que fue su primer concierto. Quiere, Memo, me pidió tu foto, Luis García me pidió tu foto con Vanilla Ice para photoshopearse. Así es, claro que sí. Saludos. Perdón, adelante. No, perdón, adelante, Marela. Adelante, Marela. No, le iba a decir de que algo que me... Bueno, en una de mis aventuras de loca, cuando no vivía aquí en México, se me ocurrió ir a un festival en Budapest. Ok, aquí a la vuelta. ¿Perdón? Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. No viví aquí, pues. Ya sé, es broma. Entonces, pues yo estaba machada que quería ver a Interpol y Paul. Digo, ya los había visto, pero yo no quería ir a este festival en específico. Y cuando voy viendo que me fui sola de viaje al festival, no hablando el idioma, casi nadie habla inglés, la verdad. Y yo, bueno, no me importa, o sea, me vale, voy yo sola. Y para ver a Interpol, ellos tocaban 2:30 de la mañana. O sea, son otro rollo, la verdad, los festivales allá. Literal, se terminó a las 8 a.m. de la mañana. Pero no son, los de rave. No son los de rave, de electrónica, porque esos, ¿no? No. El Siget, se llama el concierto. El festival, perdón. Ok, wow. Y para poder esperarme a ese, o sea, tocaba antes un grupo, no sé si era de Bélgica, yo ni los conocía, pero ahí se mezcla ahorita la parte de la que hablaban de los malacopas, que ya la gente estaba en otro nivel ya, tipo, no nada más de tomadera, sino ya ácidos, yo creo, y yo sola, y yo así de que, ¿por qué estás aquí? O sea, como que ahí cuestionándome de que, ¿qué estás haciendo aquí sola? Y de que yo toda lúcida y normal, y así de que todo el mundo, me bañaron de cerropera y todo así. Y lo único bueno fue que sí me gustó el grupo, o sea, sí se me hizo padre porque conocí un grupo diferente, pero yo también decía que, o sea, ya estaba súper cansada y yo decía, ¿por qué estás haciendo esto? Y obviamente estaba hasta adelante, pero yo así como que cuestionándome, pero dije, bueno, mira, vale la pena, y sí valió la pena, pero sí era como de, ¿por qué como que la estás forzando mucho o qué? Al final vale la pena, pero también estaba como que, ¿a qué cosa? Dije, pues nada, que me estoy poniendo ahí tipo en peligro por andar de... Sí, hay veces que uno sí como que te quedas, oye, sí estoy mal yo porque estoy aquí en este lugar totalmente y nadie, no sé, yo solo a veces. Y... Pero si el grupo te gusta, te vale. ¿No? Sí, pero me pasó eso más que nada. ¿Tienes la gente hasta las 8 de la mañana lleno o se vacía? Porque pues... Ya, la verdad sí se empezaba a vaciar, o sea, es que también era como de una parte para los que acampaban y los que se regresaban, como, es que está bien raro porque es como una islita ahí en Budapest, como que en el río Danubio, no sé, está bien raro, la verdad. Y también yo me tenía que esperar porque también habrían otra vez de que el transporte, bueno, el metro era así, como que a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, y todavía veías a la gente y de que todos, y así. Pero yo, obviamente, ya a esa hora yo ya estaba como de que, ok, la gente ya está muy mal, o sea, ya, yo estoy como muy de que, muy sobria y muy normal en todo, que digo, ya como que podía poner en perspectiva todo. Es una ventaja, ¿no? Digo, que ves a los demás todos fumigados y tú andes bien, porque pues si uno anda mal, pues, pero es peligroso. Pero era así como que se acabó eso y fue, no sé, eran como las 3:30, eso sí, a mí me sorprendió los horarios tan, o sea,
eran headliners ellos, y pues estaban tocando y se acababan ellos, y había, no sé, como unos 5 escenarios, 8 escenarios, ya no me acuerdo. Y ahora sí, obviamente había mucha propuesta tipo electrónica y, o sea, a lo mejor ya a esa hora... Es que los electrónicos por lo general duran hasta la madrugada, eso es por lo general, electrónicas, pero los otros géneros... A ver, hablando del tema, de lo que estábamos diciendo ahorita de la gente que va ahí de Villamelones, Luis García dice que le ha tocado gente con primera fila y que se la pasan bostezando. Una vez Chrissy Hynde de Pretenders le echó una flaturriza a una mona que estaba en el celular mientras ella cantaba. Yo me acuerdo. ¿Sí? Esa, ¿en el de Phil Collins? En el de Phil Collins, cuando Pretenders le abrió, buena por Chrissy Hynde. También dice Melon Collie que cuando se ponen a platicar y carcajear y todo, y tú no puedes disfrutar el concierto porque están ahí, ¿verdad? O sea, que no les interesa, pues a qué van, ¿verdad? ¿Qué desperdicio de lugares? Dice Ale. Luis García dice que él acampó 2 días para el de YouTube y que fue una experiencia increíble. La juventud. Wow. Saludos a Edgar Solís, a la Ciudad de México, Yuri Valeria, a mi esposo una vez la bañaron de whisky, en el de Depeche Mode. Paquirri Cáceres, saludos. Housebreaker Johnny, Lupita Muñoz, María Gamboa, Lolis Corral, saludos Lolis, Itzel Vázquez, nuevamente saludos hasta la Ciudad de México. Luisa Reyes, saludos Luisa, saludos a tus papás. Dice Luis que sí, a veces entras a un concierto con 2 o 3 amigos y sales con varios amigos, 5 o 6, ¿verdad? Padre, así es. Y alguien dice que el pañal, dice Luis que el pañal para adulto es el mejor invento del siglo para los conciertos en festival. Va a pasar un vendedor ahí ambulante, ¿verdad? Los últimos 5 años de mi vida lo he atestiguado. Que hay. Pues le vamos a tener que dejar aquí porque pues ya son las 10:15. No, Doc, ¿por qué, Doc? Un ratito más. Vamos a dejar... 5 minutos, Doc. Sí, vamos a dejarlo para que, digamos, mandemos casi como que de lo que hemos estado hablando en el tema... despedirnos, a ver. Caciqueada que le dio la de Pretenders a una, ¿qué palabra usaste? Ah, dije flato, flato significa el gas que emite el intestino, una... Flaturreada, una buena... Por no decir pedorreada, ya dije pedorreada. Bueno. Oye, dice Lucía Méndez que Madonna la sacó de su concierto. ¿No saben ese chisme? No. No sé si andaba, cómo andaba, pero ella afirma que en un concierto Madonna le dijo salte. Y yo así hasta que saliera. Ahí yo, a mí sí me ha tocado ver que hay artistas que de repente dejan de cantar y sacan a alguien. Al estilo, pero por ya, ejemplo, pero ya hace poco. El Tri, Alex Lora, ¿se acuerdan de la Alex Lora que estuvo viral? El que me acuerdo y que me dio mucha vergüenza, esto es cierto. El señor Ennio Morricone, en paz descanse, vino a dar un concierto de todos sus temas que había hecho para películas a la Arena Monterrey, y estaban unos vendedores entre la gente vendiendo papitas y refrescos y cerveza. Y el señor se molestó tanto que paró la canción, se baja del escenario, va con la gente de producción y le dice: si vuelvo a ver un vendedor más, me retiro de esta sala. Subió a los 15, 20 minutos, otra vez toda la orquesta empezaron a afinar, empezaron a arreglarse, como si el concierto volviera a empezar, sube otra vez el señor Ennio Morricone y retiraron a todos los de la vendimia, a todo mundo lo retiraron. Sí, sí, eso digo, era el señor Ennio Morricone, ¿no? Era una institución. Así es. Muy bien, pues, No sé, Iván, si en los conciertos de Bronco ha pasado algo similar, no sé si lo recuerdan. Pues mira, quiero acordarme que Lupe no tiene esa manera de ser. No he tenido la oportunidad, pero Bronco, yo sé que sale a las 6 de la mañana, como los de Budapest. Ya la raza les pone menos atención. El chiste es bailar. Acuérdense que el programa se llama Conciertos, no con todos. No, no es cierto. A ver, vamos a terminar de saludar a la raza y ya nos tenemos que ir. Pues sí, la del vaso de colección, definitivamente. ¿Qué más aquí? Otro, lo decíamos el programa pasado, cuando Alejandra Guzmán le abrió a Rolling Stones. Saludos a Javier González. Yo no sé. Roberto Castro. ¿Qué pasó, compadre? Yo creo que se merece un gran programa,
esos artistas que de repente ponen a abrirles a ciertas bandas y que no tienen nada que ver una cosa con otra. Alejandra Guzmán con Rolling Stones, Fito Páez con el Tri. No sé, hay tantos y tantos muy buenos, ¿eh? Sí, oye, no dice... No sé si se acuerdan de Belanova le abrió a Moby aquí en Monterrey. ¡Belanova Moby! Belanova le abrió a Moby. ¿Cuál fue ese? ¿Cuál concierto? En ¿cuál el, de los tres? Dos. El primero en el 2000. Primero, el del Coca-Cola. El Coca-Cola, sí. Cierto, sí, cierto. Oye, dice, ya te dieron un consejo. Cerebro, Víctima Oscar. Del doctor Cerebro le abrió a Kiss. Fíjate nada más. Oscar, ya te dieron un consejo. Cuando las muchachas te digan que no las dejas ver, dile que tú las cargas, dicen. Ah, muy bien. Pregunta. Vanessa que contrate a Oscar para que la cuide. Puede está ser bien. También. Sí, puede ser. Ey, no, ya nomás volteas así y ya se hacen todos para atrás. ¿Verdad? Así es. Pregunta Luis, mi compadre Luis. Ojalá y al próximo programa te vamos a traer, Luis, porque tiene cada pregunta. Dice que quién se ha colado un concierto. Colado un concierto. Que te hayas colado un concierto. Define colado. Es que yo lo más como... Bueno, pero es que no me he colado realmente. Cuando vino Muse la primera vez, no conseguí boleto tipo en cancha. Y pues compré boleto en donde había. Y la manera en la que antes hacían lo de... Para entrar a cancha era entregabas tu boleto. Uh-huh. Pero luego cuando ibas al baño te lo volvían a dar. Uh-huh. Entonces, o no me acuerdo de algo así, entonces me acuerdo que me valió y hablé con el que te está recogiendo el boleto, no sé qué. Le di como 100 pesos y ya, me dejó pasar de cancha. Ese pues, fue, se llama un upgrade, eso se llama upgrade, o sea, eso no es colazo. Ajá, por eso digo, no, pues yo pagué mi boleto, de hecho yo creo que me costó más mi boleto que lo de cancha, pero yo quería estar en cancha. Yo hice una marrullería así parecida, pero sin dinero, en un concierto de Soda Stereo, de butaca a cancha. Ahí que le dije, ahí le lavé, utilicé un truco Jedi Man Trick, con el que estaba ya y me dejó pasar y bajé. Sí, okay. Así es, ¿no? En el de The Cure, yo estaba yo en el 2004, yo compré de las butacas, recién habían inaugurado la arena un año antes. ¿Cierto? Estaba yo me fui a butaca a mero, estaba casi en las palomeras y vi que estaba libre el paso por las escaleras. Me fui caminando hasta abajo y no había gente que te estuviera revisando los boletos. Yo dije, bueno, me paso, y así me fui hasta llegar a cancha en el de The Cube. Sí, esos son upgrades. Sí, sí, sí. Yo sí me acuerdo de ese concierto. Tuvimos que sacar a Oscar del camerino de Robert Smith. Casi. Muy bien. Pues nos vamos a despedir ahora sí. Nada más para que el tema que seguía para Melon Cole, el tema que seguía era el atuendo, pero yo creo que vamos a hacer esto una especie como de serie de conciertos, ¿verdad? Del ritual, nos vamos programando ya más espaciados. Más preguntas. No, pues, toda la raza aquí está bien participativa, porque al final de cuentas, de eso se trata, de cuenta que tenemos una reunión por Zoom todos y muy, muy buena la plática. Rocío dice, buen programa. Dice Vanessa Garza que Lupe es raza. Ya ven. Hay veces que la... Hay veces que el abridor es mejor, o uno va a ver al abridor en comparación con el que sigue, como cuando vino a Rio Speedwagon, que le abrió a Styx hasta cierto punto, por ejemplo. Digo, sí. Lo que dicen también ahí, que Lady Gaga cuando vino a abrirle a los New Kids on the Block, también fue eso. Eso lo vimos en el programa pasado. Cierto. Pues bueno, ahora sí nos vamos. Muchas gracias. Nos despedimos todos en bola. Para alcanzar a poner el último clip y que sea pues menos de hora y media del programa. Obviamente este es un temazo que bueno, ya lo teníamos atorado de hace mucho, nos estamos yendo en orden, obviamente nos quedamos todavía en esta parte del tema, pero próximamente sacamos y le seguimos con estas peñas concierteras, como le pusimos. Pues sí, el próximo domingo ya lo comentamos al principio, que pues vamos a hacerle su homenaje al buen Tony Lewis de The Outfield. Les vamos a platicar toda la historia que teníamos, conciertos, un servidor, Memo,
nuestro equipo de eventos con el señor Tony Lewis y su manager, pero bueno, ni modo, lo vamos a platicar el domingo. Tenemos muy buen material, muy buenos videos, muy buenas historias de la gente que estuvimos ahí. Vamos obviamente a hablar de sus visitas a Monterrey. Iván fue testigo de una de esas visitas, y pues vamos a armar un programa muy, muy bonito, y pues para dejarlos un poquito picados, ya lo dejamos picados con el tema, pero vamos a dejar picados con lo que es Outfit. Pues vamos a poner un clip del último concierto que me tocó de ver del buen Tony Lewis, una rola de las clásicas de Outfit. Marelva, Vanessa, Oscar, gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Iván y Duque, pues nos seguimos viendo para seguir coordinando estos programones. Y pues saludos a toda la raza que se conectó, muchas gracias. Y nos vemos el domingo. El domingo los esperamos con el homenaje a Tony. Bye. No sean malacopas. This is all the love.